Derecho TV. Hoy les hablaré sobre la oralidad mercantil. El juicio oral es aquel pleito de carácter legal en el que se da preferencia a la comunicación verbal y sus etapas se llevan a cabo mediante un sistema de audiencias videograbadas, lo cual permite un procedimiento más ágil, fluido y transparente, así como un contacto directo entre el juez y las personas interesadas. A diferencia del proceso escrito, en el proceso oral se identifica el problema de inmediato y así el juzgador puede intervenir con propuestas de solución, exhortándolas para llegar a un convenio que ponga fin al conflicto de manera satisfactoria e inmediata. Los tipos de asuntos que se tramitan en la oralidad mercantil tienen que ver con la actividad de los comerciantes o cuando un particular realiza actos de comercio, por ejemplo, sobre el cumplimiento o terminación de contratos bancarios, de seguros, transporte o depósito, así como el pago de cheques, pagarés, letras de cambio, compraventas de inmuebles con el propósito de lucro y las relacionadas con servicios, productos o mercancías. Las audiencias son presididas por el juez, quien dirige el debate entre las personas interesadas, esto es, coordina su intervención para escucharlas con igualdad y decide en ese momento sus peticiones. Son públicas, lo que quiere decir que por un lado, cualquier persona puede acudir a las salas orales y presenciar su desarrollo, y por el otro, las personas involucradas pueden apreciar toda la actividad del proceso. Son orales, esto significa que todas las peticiones de las personas que intervienen deben hacerlo verbalmente, aspecto que tiene gran trascendencia ya que asegura que el juzgador o juzgadora tenga un contacto directo con ellas y así sus solicitudes son escuchadas de viva voz. Las audiencias orales dan rapidez y sencillez a los pleitos, pues los hacen más ágiles, transparentes y visibles. Además, permiten la relación directa cara a cara entre el juez y las personas interesadas. Las sentencias de los jueces se explican inmediatamente después de que se concluyen las pruebas, una vez que los interesados formularon sus alegatos finales, lo que asegura que el juez observó y vivió el desarrollo de las pruebas en su forma más pura, generando así más confianza, convencimiento y cumplimiento voluntario de su última decisión. Muchas gracias por su atención.